Yo me llamo está a pocos días de su gran final y las eliminaciones se están haciendo más dolorosas para los concursantes y los televidentes. Esto quedó demostrado en el capítulo 84 transmitido la noche de este martes 5 de diciembre, en el que ríos de lágrimas se hicieron presente en el templo de limitación tras la eliminación del doble Vicente Fernández y, pues, fueron bastante fuertes los comentarios que le dejó el jurado. De manera unánime, en Pared Grisales, César Escoli, Pipe Bueno decidieron dar por culminada la etapa de esta versión del charro de México. Quien, a pesar de esforzarse con su vestimenta rojiza y su tintura en el pelo y bigote, no logró convencerlos con su interpretación. Soñarse vale, salir victorioso después de tantos riesgos y lograr lo que uno quiere. Fueron las palabras de despedida del participante que logró estar presente. En el grupo de los siete privilegiados que se disputaron los 50 millones de pesos en el formato original y copia, quien sí se llevó una gran alegría fue la doble Ángel Aguilar, quien fue la destacada de la noche por su canto y apoteósica vestimenta. Razones para que Symphony la seleccionara como la participante meritoria de elegir uno de los 36 bustos en los que podía encontrar hasta 100 millones de pesos. Aguilar optó por hacerle caso a las lágrimas y la nostalgia y seleccionó la estatuilla de Vicente Fernández, en la cual estaban 5 millones de pesos los cuales para gran parte de la audiencia representan poco ya que consideran que Caracol debería darle el premio final a la de manera anticipada. ¿Qué opinan ustedes?